Hola, hoy es lunes 11 de septiembre, son las 7 de la tarde y he llegado hace un rato de trabajar. Y mirad lo que nos ha llegado. Se llama The Enderly y es otra empresa de comidas de estas que te mandan todas las recetas para toda la semana, como HelloFresh. Pero esta yo creo que es la primera vez que la pedimos porque no me suena el nombre. Y nos salió súper barato porque eran $36, 6 comidas para los dos, o sea, $6 la comida. Está súper bien, vamos a ver lo que pedimos porque ya ni me acuerdo la verdad. Mirad. Este viene también, parece todo en cajas. Me acuerdo que una de las que pedimos venía todo como en bolsas individuales por receta y otra que pedimos otra vez venía todo como en una caja que tú tenías que ir buscando. ¿Veis? Viene todo así. En una cajita con todas las verduras aquí y luego la carne parece que viene abajo con las placas de hielo estas para que se conserve. Como veréis, viene todo como en un millón, metido en un millón de cosas de plástico. Mirad. Todo viene en plástico. Ya ves tú, para dos ajos tiernos, el pedazo de plástico que ponen. Hoy es miércoles 13 de septiembre, son las 6 y media de la tarde, acabo de salir de trabajar, estoy en la Quinta Avenida, que hace muchísimo tiempo que no vengo a la Quinta Avenida, la verdad. He quedado aquí con José Carlos porque esta tarde tenemos el musical de Moulin Rouge y nada, hemos quedado por aquí, por esta zona para ver si cenamos y voy a ver un poquito de tiendas mientras. He venido a darme un paseíto por Zara, que la semana que viene vienen mis dos amigas. Así que si veo algo interesante les digo que me lo traigan, porque aquí es carísimo Zara. Mirad qué gafas llevo. Las nuevas de Aolia, me las he puesto hoy, la primera vez para salir a la calle. Y me he dado cuenta de que son polarizadas, porque cuando miro la pantalla veo el típico arco iris, o sea que genial. Ya estoy con esta persona. Adivinad dónde estamos, nada más que por esto ya deberíais de saber dónde estamos. Estamos en nuestro asiático de confianza, Yama Ramen, que está al lado del teatro y es muy barato y como no tenemos casi hambre, para hoy no vale. No nos hacen descuento, ¿no? Acabamos de salir de cenar y yo estoy que me duermo, realmente. Mira que tengo ganas de ver este musical porque Moulin Rouge es de mis películas favoritas y yo creo que lo voy a flipar. O sea, de hecho una amiga de José Carlos lo vi hace poco y dice que es de las cosas más impresionantes que había visto en su vida. O sea que tenemos expectativas muy altas, pero es que tengo un sueño. Me está costando un trabajo acostumbrarme. Ahora el agua así un poco para que se despierte. A la vida de oficina, o sea, horario de mañana. Yo que cuando era enfermera siempre trabajaba de noche. Y siempre me decía que lo mío era mucho más fácil, que el horario de oficina era mucho más fácil de llevar, no sé qué. Que yo no digo que no, pero... Ahora se está muriendo con horario de oficina. Sí, me está costando mucho acostumbrarme. La verdad que llego a mi casa todos los días con ganas de morirme. No tengo ni ganas de ir al gimnasio, ni de hacer nada. Tengo ganas de llegar a las 6:30 y me acostaría a dormir directamente y no me levantaría hasta el día siguiente. Así que está siendo duro. El hombre este con su bubble tea.
decorado y esto es increíble, o sea, el decorado es flipante. Hay muchísima cola en el baño, como en todos los musicales y cosas así en Broadway. O sea que os recomendamos llegar antes, como 20 minutos, para poder ir al baño, porque es increíble. En todas hay una cola flipante. Bueno, ya hemos salido del musical, ya hemos visto Moulin Rouge y a mí me ha decepcionado bastante. ¿Y a ti qué? O sea, el musical en sí, la producción es increíble, los escenarios son increíbles, el teatro en sí, cómo lo han preparado, es una cosa que no hemos visto en ningún otro musical, pero para mí los dos protagonistas no dan el callo nada. O sea, no tienen la fuerza necesaria para las canciones. Me parece que no tienen el carisma que necesitan estos dos personajes. No sé, la verdad es que me ha decepcionado bastante. Además, hay muchos cambios, bueno, muchos. Hay bastantes cambios con respecto a la película, muchísimas canciones nuevas. Y yo creo que muchos de los cambios no funcionan. También creo que hay algunos giros de guión que han hecho, algunas partes que han quitado, que hacen que no entiendas bien la historia. Y en general creo que es una versión americanizada de Moulin Rouge, que bueno, que ya es bastante americana la película. Pero como que las partes negativas y tal las han suavizado y todo es más fiestero y tal, y para mí eso no es Moulin Rouge. Bueno, pues eso, que el teatro era muy bonito y toda la producción muy bonita, pero ellos no tenían fuerza para cantar las canciones estas tan míticas y no había fuerza, no había emoción, no me he emocionado. Incluso el elenco, o sea, ya no solo los protagonistas, sino los demás, cuando cantaban para mí no sonaba bien. O sea, yo siempre vengo a Broadway y me voy flipando con lo bien que lo hace todo el mundo. Y hoy era más bien, o sea, decía, no sé por qué no lo están haciendo mejor. No sé, me ha decepcionado un poquito. Bueno, y ahora os voy a explicar cómo hemos venido nosotros a este musical. Más barato, o sea, a un precio bastante más bajo del que suele costar. En septiembre se celebra aquí en Nueva York la Semana de Broadway, en inglés la Broadway Week. Básicamente, todos los musicales, o casi todos, ofrecen un descuento del 2x1 a lo largo de 2 semanas. Este descuento realmente no es un 2x1 de verdad, porque la entrada que sí que estás pagando te la están vendiendo más cara de lo que te costaría una sola entrada normal. Pero te sigue saliendo bastante más barato que una entrada en otro momento del año. Nosotros, por ejemplo, hemos pagado para Moulin Rouge unos $90 por cabeza, cuando las entradas, o sea, los asientos en los que estábamos, de normal valían 150. Esto, o sea, es un muy buen momento del año para ir a ver alguna función que esté muy cara, aunque los asientos buenos normalmente no están incluidos en este descuento, ya que solo hay algunos asientos seleccionados con los que se puede utilizar el 2x1. Aún así, pues es una buena forma de no gastarte una millonada y venir al teatro a ver un musical que normal es muy caro. Nosotros le teníamos muchas ganas a Moulin Rouge, lo hemos disfrutado de todas formas, mucho, pero obviamente somos muy fans de la película, y entonces pues las comparaciones son inevitables. Y en este caso, pues, para nosotros la película sale ganando por bastante. ¡Holi! Hoy es jueves 14 de septiembre, son las 6:30 de la tarde y estoy en Union Square porque esta tarde vamos a ver un concierto. Sí, un concierto. Ayer Laura nos dijo que su tía tenía 4 entradas para un concierto, que no podían ir, que si las queríamos, así que vamos al concierto los tres. El chico se llama Boy With Yuke o algo así, que es un chico, tiene bastantes reproducciones en Spotify, así que nada, como no se puede decir que no a cosas gratis, pues aquí estamos. La verdad que estamos cansadísimos, yo por lo menos estoy muerta y me ha costado venir, la verdad, o sea, porque no conozco a este chiquito y como que tampoco tengo muchísimo interés, pero bueno, con lo que valen los conciertos aquí en esta ciudad no se podía decir que no, así que aquí estamos. Y nada, estoy aquí esperando a José Carlos que llegue del trabajo. Vamos a cenar por aquí, otro día cenando fuera,
Y nada, en esta plaza siempre hay muchísimo ambiente y voy a darme un paseíto mientras llegan. Que en esta plaza hay gente así jugando al ajedrez. Muy fuerte que la gente venga aquí a eso. No sé si jugarán con gente random que se sienta en la silla o no sé. Acaba de entrar a Nordstrom Rack y la verdad que tienen muchísimas cosas, estoy bastante impresionada. Tienen una selección de cosas de diseñador bastante rebajadas y ahora estoy mirando la parte de los zapatos, que la verdad que tienen zapatos chulos. Voy a ver si encuentro algo interesante. Mira, tienen aquí una selección de cosas de diseñadores, de zapatos, y mirar estas sandalias de Alexander Wang. Qué chulas, y mirar el precio, 168. Y están chulísimas en mi talla. Ya estoy con esta persona. Vamos en busca de un Sweet Green o algún sitio para cenar. Bueno, vamos andando hacia el Sweet Green, pero si vemos algo de camino que tenga buena pinta, que por aquí estoy viendo muchos sitios. De hecho es que me duele un poco la barriga, no tengo hambre, pero bueno. Hay que cenar porque el concierto es a las 8 y vamos a salir muy tarde. Bueno, al final ni Sweet Green ni leches. O sea, hemos cenado en un sitio de pizza, que es este. Que sí, era muy barato, no teníamos casi hambre, yo por lo menos me comí un trozo. Y esa va a ser mi cena porque me duele hasta la barriga. Me la he comido sin hambre, pero es lo que hay. Como llevamos una vida tan ajetreada, madre mía, estoy pasando un frío, o sea, han bajado un montón las temperaturas, o sea, cuando se va el sol, obviamente, y hace un viento, y tengo un frío, y ahora vamos a un sitio cerrado, que seguro que tiene el aire acondicionado a tope, y me voy a morir. A ver, o sea, han bajado las temperaturas bastante, pero tampoco hace un frío que te mueras. No, a ver, estamos a 22 grados, pero hace vientecillo que viene un poco frío, o sea, que yo para ir en tirantes, pues... mi gente, nos hemos ido ya, son las 10, hemos estado una hora, nos ha gustado bastante la verdad, la música era muy buena, el espectáculo, el tío es muy diferente porque va con la cara tapada y lleva las luces estas aquí en los ojos. La máscara, o sea, no canta con micrófono, sí, sino que no canta dentro de su máscara. Sí, es muy guay. Sí, el espectáculo ha estado súper chulo, no teníamos ni idea de quién era. Que no lo conocíamos. Y sí, que nos ha gustado mucho. Sí, muy guay. Yo, de hecho, la música la he estado escuchando todo el día y yo creo que lo voy a escuchar de normal. Así que, mira, así se descubre gente. ¡Holi! Hoy es sábado y estamos hechos unos pincelines que nos vamos a comer con los españoles. ¡A Tomiño, taberna gallega, por fin! Llevamos intentando ir a este sitio desde que llegamos. O sea, casi más o menos en diciembre ya reservamos, tuvimos que cancelar y hoy por fin vamos. Hemos tenido que coger menú porque éramos más de 10. Y ahora os enseñaré y os contaré lo que nos va a costar porque una pasta. Bueno, da la casualidad de que el Tomiño Taberna Gallega está en Chinatown y donde está Little Italy también, y es este fin de semana es la fiesta de San Genaro, me parece que se llama. Que hay un montón de puestos de comida italiana en la calle, hay un mercadillo y hay muchísimo ambiente. Y como todo el mundo está yendo ahí, como nosotros, pues está todo lleno de gente.
se aprecia el tamaño de la tortilla, pero es más pequeña que mi mano. Bueno, mi gente, estamos pidiendo el postre. Han pedido gin tonics y nosotros nos hemos pedido, bueno, yo un cóctel con passion fruit, o sea, con fruta de la pasión, y José Carlos una piña colada, o sea, sí, viene a un sitio gallego y se pide una piña colada. Bueno, yo me he pedido un cóctel de fruta de la pasión y creo que la he cagado porque mirad los gin tonics como son de grandes. Cagada máxima. Poca broma, acaba de llegar la cuenta. $1,065 para 12 personas, 826 más un 20% de propina incluido. Para que lo veáis, estaba la comida muy buena, pero las cantidades muy pequeñas. Bueno, estamos aquí en una cola que es súper larga. Estamos justo al lado del mercado de San Gennaro. Eso puede influir en la longitud de la cola. Importante. Y el sitio en el que estamos se llama San Prince's Pizza, creo. Os lo dejamos por aquí como siempre. Ya os diremos qué tal están las pizzas. Una cosa graciosa es que por lo que se ve, en este sitio, en esta pizzería, hay un montón de gente famosa que ha venido y están aquí todas las fotos. O sea, el actor es el famoso de una serie de vampiros. Aquí está Kim las Kardashian. Ahí está. Will Smith, antes de que fuera cancelado. Pero bueno, Will Smith no estaba aquí en esa foto. Y está toda la pared llena de fotos de gente famosa que ha estado aquí. ¡Holi! Hoy es domingo, 17 de septiembre. Estamos comiendo. Y hoy nos hemos despertado yo con mucha resaca. Y eso que no bebí tanto, pero últimamente mi cuerpo no tolera nada el alcohol. Así que tengo una resaca increíble. Pero hemos quedado, así que vamos a comer y nos vamos, que hemos quedado con una amiga de José Carlos, que vive aquí en Nueva York también. Vamos a ir a Central Park, aunque se está torciendo un poco el día y se está poniendo el tiempo un poco raro. Pero bueno, ese es el plan inicial. Mirad qué comida nos ha hecho José Carlos. O sea, esto es como una especie de patata cocida que lleva carne. Es una de las recetas del Dinerly este. Que como no hemos comido casi nada esta semana aquí en casa y ayer tampoco, tenemos que gastarlas, así que hemos dicho, hoy comemos en casa y salimos después de comer. Bueno, mi gente, ya hemos salido de casa. Hace un día estupendo, la verdad. O sea, que a ver si no empieza a llover. Nos hemos puesto este look tan sporty chic, que llevamos una camiseta de tirantes y un pantalón corto, pero te pones un americano encima y ya parece que vas divino. Y tú, cuéntanos tu outfit. Sí, llevo una camiseta, unos pantalones vaqueros y una chaquetilla. En realidad hace calor, la chaqueta por ahora. Pero mira qué mono el tío. Bueno, estamos en el Target, en el Upper East Side, que hemos quedado con nuestra amiga aquí en el parque. Y la zona donde nos pusimos la última vez con ella también estaba por aquí cerca. Sabemos que hay un Levain Bakery y tenemos muchísimo antojo de una cookie, así que vamos hacia el Levain. Como ya he dicho, hemos pasado por el Target, que me he comprado mi BB Cream, que esta es la que siempre uso, de Maybelline. No es public, ojalá. Y nada, la verdad que esta me va súper bien, he probado un millón y esta es la única que no se me queda así como la piel
fea y como si fuera un cartón. Así que nada. Estaba buenísima la cookie. José Carlos se ha puesto hoy sus cacitas. Parece un cantante de reggaetón. Creo que nunca lo había contado, pero aquí al lado del Met hay un montón de puestecillos así, que hay souvenirs, son souvenirs bonitos porque hay típicas postales como con cosas de Nueva York súper bonitas, con Audrey Hepburn y cosas así, tipo cuadros, imanes, sí, es todo como muy artístico y muy bonito, y yo creo que es más original que las tiendas estas que hay por la Quinta Avenida y eso, que es todo un poco básico. Ya estamos en Central Park, andando por aquí hacia nuestros amigos. Y la verdad es que está todo el mundo aquí tirado en el parque. Todos patarrados, que hace una gracia verlos. Aquí la gente aprovechando los últimos rayitos de sol y lo último que queda de verano, porque la semana que viene iremos todos con abrigo. No, pero ahora van a empeorar mucho, no las temperaturas, sino el tiempo, va a empezar a llover. Así que esta noche, de hecho, ya empieza a llover, así que adiós verano.